Integrantes de la Unión Campesina Oaxaqueña cerraron los accesos a dependencias federales en la entidad, como CDI, SEDATU, SAGARPA y la SEDESOL, para exigir justicia por el asesinato de casi 10 dirigentes sociales, campesinos y políticos de la entidad, entre ellos el reciente asesinato de Fidel López Nelio y el año pasado del exdiputado Hugo Everardo, entre otros. El dirigente de la UCO, Pavel López, detalló que esta demanda es para el gobierno federal y estatal, el último por no dar respuestas a 4 años de funciones. Pues la verdad es muy lamentable que la Procuraduría no haga nada, ¿no? Hemos recibido amenazas en distintas ocasiones. El año pasado Mariano Santana recibió amenazas en el Istmo de Tehuantepec y la Procuraduría nos dijo mejor váyanse en vez de que lo pudieran resolver. Y bueno, pues ahí están las consecuencias de que hay muchos asesinados, muchos dirigentes políticos desaparecidos o asesinados. Nos reunimos con el procurador precisamente para el caso de Fidel y dicen que están investigando, pero hasta que nosotros no veamos a alguien detenido, pues no, simplemente no vamos a creer. En otro sentido, exigieron al gobierno federal a no politizar los recursos destinados al campo oaxaqueño y más ahora con la implementación de la reforma federal en materia agraria, con la propuesta de desaparecer el ejido, algo que afectará a casi el 80% de las comunidades que tienen esta denominación, así como el nulo avance en materia productiva derivado de la falta de inversión en el campo, algo que califica como un menosprecio hacia la entidad por parte del gobierno federal. Los campesinos cada día migran a Estados Unidos porque no hay una visión para que el campo pueda crecer. Hemos tenido secretarios muy medioplacistas que no le han querido invertir al campo, puntualizó el dirigente social. Y bueno, pues el 80% del territorio oaxaqueño es ejidal y comunal, ¿no? Y o sea, es imposible que en Oaxaca pueda hacerse ese tipo de reformas, pues ya que afectaría a los pequeños parcelarios, porque posiblemente primero es desaparecerlo, luego vender la tierra a los grandes empresarios, ¿no? No hay subsidio al campo, no hay un apoyo que realmente se refleje, no hay intercambio de tecnología, no hay una inversión que se debería de dar. Ahora imagínate, con una reforma al agro y desaparecer elegido, pues está, va a estar muy complicado. Con imágenes de Rafael Vargas, informó para MVM Televisión, Celestino Chacón.